Hola amigos, esta no era la manera en que queríamos que regresara Andrés Felipe Román a la institución, pero ya se encuentra nuevamente en Bogotá. Muchísimas gracias a Enrique Camacho, muchísimas gracias a los jugadores del conjunto azul y muchísimas gracias, como no, a su familia y esta hinchada que siempre estará pendiente del jugador porque todo se cura con amor. Millonarios Fútbol Club informa que nuestro jugador Andrés Felipe Román llegó al país este sábado y fue recibido por el presidente Enrique Camacho, el profesor Gamero, el cuerpo técnico y toda la plantilla del equipo profesional. Este lunes se someterá a todos los exámenes médicos especializados necesarios para poder diagnosticar su estado de salud. Finalizadas las pruebas y ya con los resultados y los conceptos médicos, Millonarios Fútbol Club informará la situación para así garantizar el respeto a la condición física y personal de nuestro jugador y a todos los procesos médicos y científicos pertinentes. Esta fue la carta oficial que que puso Millonarios Fútbol Club con respecto al tema en el que ahora todos, por favor, a unirnos en oraciones para que salga bien. Porque bueno, lo del fichaje es lo de menos, porque el pelado tiene condiciones, el pelado tiene nivel para llegar a donde quiera. Ahora tenemos que unirnos en oraciones, es para que pueda seguir, para que pueda continuar jugando al fútbol, para que podamos disfrutar de este jugador por muchos años más. Amigos, y antes de continuar, quiero recordarles que en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol, se llama OneFootball, y con ella estaremos al tanto de las últimas noticias de nuestros equipos favoritos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Qué esperas para descargarla? Y muchas personas me han preguntado acerca de Moya, ¿qué fue lo que ocurrió con Moya? ¿Por qué no llegó a Millonarios? Porque resulta que esta semana oficializó con Huracán. Y esto fue lo que dijo: al final no fui a Millonarios porque le había dado primero mi palabra a Huracán y quise ser respetuoso de eso y cumplir, pero quedan las puertas abiertas en Millonarios y nunca se sabe qué pase en el futuro. Todo jugador profesional sueña con algún día dar un paso al exterior, esta es su primera experiencia internacional. Son metas que uno se va trazando a corto y largo plazo, y más en un fútbol como el de Argentina, que es más competitivo. Y Dios permita nos vaya bien con todo lo que he planteado, lo que he planeado y tengo la cabeza con Huracán. Así que bueno, defensor central que no llegará a las toldas embajadores, ya él lo manifestó que había hablado con el profe Alberto Gamero, que si hubo acercamiento, que nunca hubo una oferta formal, y por ahora Millonarios se quedará sin este refuerzo después de la salida de Matías de los Santos. ¿Ustedes creen que llegará alguien más? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y ya saben, todos a unirnos en oraciones durante este fin de semana. Va a ser bastante complicado para el jugador, va a haber muchísima tensión, habrá que esperar. Todo Colombia, todo el fútbol, todos los amantes del fútbol colombiano, yo sé que están pendientes acerca de este tema, todos rezando, ¿no?, para que salga todo bien, para que no haya nada negativo y que, ¿por qué no?, pueda jugar el día martes frente al Junior de Barranquilla. Con la expulsión de Vargas, de nuestro central, nos hará muchísima falta el pelado. Vamos pelado, fuerza, ánimo, vamos a salir adelante, porque repito, todo se cura con amor. Así que ya saben, like, suscríbanse, no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.